Afortunadamente ha salido todo sin novedad, han arrojado resultados muy positivos los controles policiales y preventivos que se han efectuado durante este fin de semana de estos festejos navideños, a tal punto bueno, que no hemos tenido contravenciones ni detenciones por infracción al código de falta ni por delito. No hemos registrado ningún hecho contra la propiedad tampoco. Bien, y de lo que podemos destacar es una triste noticia, ¿no? Un accidente fatal. Sí, lamentablemente el sábado 24 a las 13 horas se produjo un accidente en la circunvalación, acceso a Ruta 9. Una persona de 79 años de edad, identificada como Delia Esther Nicolini, la cual era conductora de un vehículo Peugeot 207, y la misma iba acompañada por una joven de 28 años, Gisela Rivero en este caso, ambas con domicilio en Buenos Aires. Bueno, tras sufrir una descompensación, según lo que manifestó Gisela Rivero, esta señora de 79 años pierde el control de su rodado y, bueno, protagoniza un vuelco, resultando, bueno, con lesiones que determinaron la derivación al hospital local de ambas mujeres, en donde deja de existir la señora mayor, mientras que la señora, la joven de 28 años, resultó ilesa. Bien, lo demás todo tranquilo, entonces ha sido una Navidad que ojalá se repita a fin de año, ¿no? Sí, afortunadamente no hemos registrado novedades y sí, que se repita en este principio del año 2012. Vamos a continuar con el operativo de prevención que se ha efectuado, bueno, y esperemos que arroje el mismo resultado que se ha arrojado este fin de semana.